Continúan las emociones en el Tour Colombia con la segunda etapa que se realizó en el oriente antioqueño. Salida y llegada en el municipio de La Ceja, pasando por el Carmen de Viboral y Río Negro, un circuito de 4 vueltas. Estamos viendo la salida de los 198 ciclistas que han comenzado esta gran carrera que pertenece al calendario de la UCI 2.1 y que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Hay que destacar el apoyo de los aficionados en la salida durante el recorrido. Este es el municipio del Carmen de Viboral, que es muy ciclístico y el día de hoy pues ha apoyado esta gran competencia del Tour Colombia. Desde muy rápido se hizo la fuga del día con 6 pedalistas que fueron tomando diferencia. Simón Pelo de Lion Cycling, Oscar Sevilla del Team Medellín, Felipe Laverde de GW, Tito Hernández del Orgullo Paisa, Germán Chávez de Coldeportes Zenú y Steven Cuesta del equipo de Deprisa de Cundinamarca. Ellos llegaban a tener 4 minutos y 5 segundos de diferencia. Hay que destacar que los premios de montaña fueron ganados por Tito Hernández del Orgullo Paisa y es el nuevo líder. Estamos viendo el paso del grupo con los equipos World Tour. Se fue acelerando el paso en el lote principal por parte del Sky, del Education First. Se fue descontando el tiempo sobre la fuga y vemos a pocos kilómetros del sitio de llegada. Y adelante pues quedaron muy pocos integrantes en la fuga, así que fueron capturados faltando muy pocos kilómetros para el sitio de llegada en el municipio de La Ceja. Y nos vamos para el embalaje, que estuvo muy emocionante. Allí se impuso un colombiano, Álvaro Odeg, del equipo Quick Step. Él nació en Montería, pero vive en la ciudad de Medellín hace bastante tiempo. Y ahí vemos entonces la entrada del grupo principal. Álvaro Odeg es el nuevo líder que tiene el Tour Colombia 2.1 y que sigue recorriendo el departamento de Antioquia. Recordemos que el trofeo oficial del Tour Colombia es patrocinado por Trofeos A Rodríguez B. Nos vamos para el podio. Aquí está Álvaro Odeg con la camisa de ganador de etapa del equipo Quick Step. Tito Hernández del equipo Orgullo Paisa subió a reclamar la camisa como el mejor escalador de la competencia. Steven Cuesta de Deprisa de Cundinamarca recibió la camisa como el más combativo. Y el nuevo líder de la carrera, Álvaro Odeg, muy joven. Ahí está con la camisa de líder del Tour Colombia. Una alegría inmensa. Este terreno me lo conozco porque aquí empecé entrenando con Juan de Dios Fajardo, que fue el que me inició en el ciclismo. He subido muchas veces por ahí, la verdad han sido demasiadas. Algunas veces he subido rápido como hoy y otras veces se me ha hecho eterno esa subida. Pues entonces muy contento de buscar, pues de conseguir estos puntos de la montaña y la camisa. Estar en la tierra de Fernando es algo que me devuelve mucho la motivación a mí, porque lo venía intentando desde Argentina, no se me había conseguido y bueno, creo que esta victoria es gracias al trabajo que he hecho en toda la pretemporada. Bueno, creo que toda la carrera se fue muy rápido, faltando 15 kilómetros se me reventó una rueda y me costó mucho volver a entrar, pero bueno, el equipo estuvo fenomenal, se vaciaron por mí y esta victoria creo que es gracias a ellos.